tienen la capacidad de dialogar entre sí puede ser una medida para disminuir el conflicto. O sea, la forma más elegante, o sea, uno puede resolver, o sea, donde uno gana, otro pierde, puede resolver, negociar, o puede disolver el conflicto. Y el disolver el conflicto es quitar las causas profundas que generan el conflicto. Si hay una historia muy interesante de en un pueblo de Estados Unidos, en un pequeño lugar había una escuela y había un conflicto entre el comité que gobernaba esa escuela. El que estaba al frente era un agente del Ku Klux Klan. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniero químico y con estudios de posgrado en una maestría en Stanford en investigación de operaciones y un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, también en investigación de operaciones. He trabajado como investigador en la universidad, en el IMAS, y también he estado en diferentes lugares ejerciendo la profesión. Me he dedicado mucho a lo que es el enfoque de sistemas dentro de esta área, que es una de las variantes de lo que ha sido investigación de operaciones, variantes que han estado asociadas a pensadores tales como Wes Churchman o como Russell Aikoff. Cuando hay un conflicto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está dando ese conflicto? ¿Sí? Y ese conflicto se puede dar por cuestiones reales o por cuestiones imaginarias. ¿Sí? Puede haber muchas como visiones que en el pasado fueron reales, pero en el presente no existen. Entonces la gente puede estar viendo como un peligro a una serie de otras gentes porque en el pasado tuvieron un incidente de ese estilo, pero ya en el presente es totalmente ausente. Ya lo que están viendo es un peligro que no existe. Entonces, mucho de los conflictos, si se debe a esa situación, entonces lo que hay que empezar a hacer es empezar un ejercicio de comunicación para el poner la realidad. Si el conflicto tiene cuestiones reales, porque va a venir un problema en serio, lo que hay que saber es cuál es la posición de cada uno, por qué lo tienen, antes de empezar un diálogo entre ellos. Si tienen la capacidad de dialogar entre sí, puede ser una medida para disminuir el conflicto. Pero si en ese momento que van a dialogar se encuentran en un estado de alta excitación o alterados, posiblemente va a ser contraproducente. Entonces, a lo mejor ahí lo que hay que hacer, medidas indirectas en donde tengan unos que el apoyar a otros. Si hay una historia muy interesante de en un pueblo de Estados Unidos, en un pequeño lugar había una escuela y había un conflicto entre el comité que gobernaba esa escuela,
El que estaba al frente era un agente del Ku Klux Klan, ¿sí? Y una de las líderes del comité que quería hacer cambios y demás era una negra, ¿sí? Entonces, los del Ku Klux Klan tenían mayoría y prácticamente estaban divididos, pero pues, tenían mayoría. Entonces, cada propuesta que hacía la líder, pues nomás era bloqueada. Entonces, en una ocasión, la hija del de Ku Klux Klan tuvo un problema y tuvo que ir a un hospital en donde la administradora del hospital era una negra que lo trató muy mal y casi le impidió que estuviera la hija. Esa administradora era amiga de la líder y le platicó que había ido el de Ku Klux Klan y que ella lo había tratado. Entonces la líder le dijo a su amiga: te pido por favor que lo atiendas bien y que trates a su hija de muy buena manera. Y de repente vino un cambio radical y el de Ku Klux Klan se sorprendió. Atendieron fantásticamente a su hija y se dio cuenta que la que había inducido a esto era la líder negra. Y de ahí empezó una comunicación, al principio muy baja, que cuando llegó el momento para hacer un cambio radical en el esquema de transportación, que era la clave que querían separar entre los dos, y venía el voto definitorio del de Ku Klux Klan, él votó en pro de la propuesta. Y claro, su gente se enojó para empezar, inmediatamente le volteó la... no le dejaron de hablar. Y él tenía una gasolinería y de repente nadie iba. Y estaba ahí ya parado, pues, viendo que su negocio iba para abajo. Cuando llegó un negro y le dijo: voy a cargar a su esto. Y volteó. Estaba la fila de coches de todos los negros que iban a cargar a su gasolinería. O sea, la forma más elegante. O sea, uno puede resolver, o sea, donde uno gana, otro pierde. Puede resolver, negociar, o puede disolver el conflicto. Y el disolver el conflicto es quitar las causas profundas que generan el conflicto. Si yo veo una empresa y la empresa veo sus componentes, veo sus estructuras de poder, veo que están en un estado de cooperación y además visualizo que el proceso a mediano plazo no trae componentes que vayan a generar conflictos, ahí es una empresa que fácilmente puede empezar a introducir dentro de su estructura burocrática elementos de innovación y mejora basado en la iniciativa y visión de sus gentes brillantes, con mentoría de ejecutivos de alto nivel. Y esa haría que los ejecutivos de alto nivel están dando a la innovación un carácter más estratégico, y a su vez están apoyando las iniciativas que los grupos interfuncionales que están haciendo van para arriba. Pero si en esa estructura hay una división fuerte en silos que están en general incomunicados o en conflicto,
Y hay disfuncionalidades porque no hay comunicación entre las áreas necesarias para que los procesos que cruzan los hilos transiten bien. Porque ahí el problema es los hilos contra los procesos. Y ahí, si vemos como una carretera, los hilos controlan diferentes partes de la carretera. Y si ese control nomás no se comunican entre sí, se vuelven tormentosos, ¿sí? Entonces, para que los procesos funcionen bien, tiene que haber una buena comunicación entre silos, al menos. Si logro que haya grupos interfuncionales que están funcionando porque las gentes de segundo o tercer nivel están convencidas que es la forma de hacer bien las cosas, y hacen que esos procesos estén funcionando bien, pero sus jefes a altos niveles de cada silo están en conflicto muy fuerte entre ellos, estos jefes, la cooperación que están teniendo allá abajo, la están viendo desde el punto de vista del conflicto. Y aquello que haga su gente del silo para mejorar, él lo ve positiva, porque le da puntos buenos en su lucha. Pero las cosas que hagan bien los del silo contrario dentro de ese grupo y que le da fuerza al que ve como su enemigo, lo ve en contra. Entonces, si a él le dicen, apoya mejor al grupo interfuncional, no se le da. Apoya a los míos, pero a los otros no, porque los otros son parte de mi enemigo. Y entonces, aunque tengan muy buenos resultados, los de arriba nomás no van a poder tener el apoyo que requiere el grupo interfuncional para trabajar bien. Por eso, la parte magistral es cómo hacer grupos interfuncionales que vayan llevando a estrategias de cooperación en las cabezas de los hilos que vayan apoyando el trabajo del grupo hacia abajo. Y eso quiere decir de que si las cabezas ya están cooperando, todo bien, pero si no están cooperando, los grupos interfuncionales tienen una función de venta para convencer a las cabezas de la necesidad de cooperar. A veces se puede, a veces no se puede. Pero si no se puede, tienen que hacer que aquel que está arriba de las cabezas, que son los que están en conflicto, considere que eso es lo que hay que hacer y él se vuelva un agente que colabore en lograr la armonía entre sus cabezas. No, porque ese grupo interfuncional que está formado por gentes de varias de los silos, cada cabeza de los silos lo ve con suspicacia la parte que no depende de él. Y más si los otros hilos los ve como antagonistas. Entonces es un grupo que tiene infiltrado grupos antagonistas con los suyos que se vuelven muy peligrosos. Entonces no solamente se vuelven cosas que no hay que apoyar, sino una amenaza, porque pueden penetrar al silo y causarle un problema mayor. Aquí, eso lo puede uno ver bien nada más pintando la estructura de poder. Si
hay un agente interna que está en el nivel 3, vamos a decir, de poder, que está proponiendo algo que modifica el nivel 2 o el nivel 1 de poder. Inmediatamente lo van a ver de que este amigo se está metiendo en los terrenos de poder de los otros, ¿sí? Y si algunos lo ven como amenaza, esa gente ya de entrada, esas gentes que lo ven como amenaza, pues lo van a tratar con mucho cuidado si lo tratan de alguna forma, ¿sí? Entonces, alguien externo que es llevado por una de las gentes que otros consideran como amenaza, lo primero que tiene que hacer ese externo es el convencer a las gentes que no es una amenaza. O sea, tiene que saber el externo también que al poner un pie en el lugar donde va a actuar, el que le abrió la puerta para que entrara ya le dio una coloración. Y tiene que saber el cómo el asumir esa coloración para poder cumplir su taller. O sea aunque lo niegue, él ya va con coloración. ¿Sí? Entonces, si hay un conflicto a morir entre dos grupos, y el grupo uno propone que el asesor fulano venga a trabajar sobre el conflicto, el grupo dos dice, oye, pero si es tu cuate, man. ¿Sí? Si la cabeza no es parte de estos grupos o tiene la fuerza sobre los dos y lo trae, y si la cabeza pertenece a uno de los grupos, pues también va a tener primero que demostrar el externo de que no es una gente que viene a eliminar a aquellos que se sienten amenazados. Por eso, cuando Churchman dicen un elemento del sistema es el diseñador, en este caso consultor, al meterlo al sistema lo está diciendo, tú te metes con la coloración y el punto de vista que tienes y no eres neutral, man. Por eso, cuando alguien externo entra, entra como alguien dentro de una estructura de poder. O sea, no viene como alguien objetivo que la divina voluntad trajo a la tierra para beneficio de la organización. Entonces, te pueden ver como una amenaza, pero un agente que él confía puede decir, no, mira, él es un agente que es muy objetiva y no, en lo más mínimo, no es una amenaza. Ahora, hay que saber que existe una cosa que se llama paranoia. El extremo. A Saddam Hussein le decía él, aquí hay entre estos 30 uno que es un traidor. Yo prefiero ejecutar a los 30 que el arriesgarme a que viva ese traidor. Lo que voy es que un paranoico es un agente que ve a la mayoría de gentes como amenaza. Entonces, si ve a 30, ve 25 amenazas y 5 que no son amenazas, y entonces se limita, está defensivo con 25. O sea, está en la supervivencia. Entonces, las oportunidades, los cambios y demás que tiene son mínimos, porque todo el tiempo está defendiendo. Y precisamente muchos de los problemas del supply chain management vienen de la lucha entre los hilos. Pero supply chain management no es desde que se compra hasta que se lleva al cliente.
sino que lo que se compra a su vez es un producto que viene de otra, y a su vez lo que hace el cliente es una cosa que va a otro. Entonces, si lo expandemos un par de veces, entonces tenemos un supply chain management que puede ver, por ejemplo, si está vendiendo, el producto son televisiones, el cliente de las televisiones puede ser una cadena que vende televisiones como Best Buy, ¿sí? Pero a su vez, esa vende las televisiones a otro tipo de clientes que pueden ser particulares, o pueden ser hoteles, o pueden ser bares, ¿sí? Entonces, si no tiene el que está, el que entrega las televisiones, si no está viendo las necesidades del hotel o de los bares en términos de la televisión, entonces no está teniendo la capacidad de hacer el producto con el precio competitivo para que el hotel o el bar compre su producto y no el de la competencia, que en el siguiente nivel está vendiendo. O sea, Best Buy vende las televisiones de la empresa, pero también de la competencia. Entonces, alguien que quiere ser efectivo tiene que irse hacia allá. Y si me voy hacia atrás, a su vez me voy hacia los componentes y me voy hacia las partes. Entonces, supply chain tiene que ver más allá. Y cuando hablo de competencia, inmediatamente empiezo a ver la estructura de poder, ¿sí? Y veo la diferencia ya, los factores de negociación y demás, ¿sí? Y ves la regulación. O sea, ahí te metes en que tienes que ver las redes, tienes que ver los agregados, tienes que ver las estructuras de poder que hay entre los clientes y entre los clientes de los clientes, para entender mejor cómo el llevar tu producto a buen éxito a los ojos de aquellas gentes. Pero aquí la clave está que tienes que tener una métrica interesante. Y la métrica no es la satisfacción del cliente final, o sea, del cliente. No. La métrica es la satisfacción de la empresa como en términos de las ventas que hace. Pero para optimizar eso, tiene que entender qué es lo que necesita el cliente, qué necesita el cliente del cliente y qué necesita el cliente del cliente del cliente. Entonces, yo optimizo mi producto y mi servicio en función de las preferencias de mi cliente inmediato, mi cliente secundario, mi cliente terciario, pero estoy optimizando. Mi medida es la de la empresa, pero estoy llevando la medida a lo que serían las redes, a las estructuras de poder, a los agregados, que es lo que me conforma aquello. O sea, un agregado es un conjunto de gentes, vamos a decir, que no tienen relación entre sí, ¿ok? Pero si ese conjunto de gentes que no tienen relación entre sí lo llevas a un evento ahí donde es de rock y demás, donde está el que está al frente, que está cantando y está empezando a hacer que todos ellos empiecen a vibrar en la misma onda, se empiezan a transformar, no en el agregado, sino en algo compacto, que si de repente dicen, salgan a correr y ataquen esto, ¡pum!, se pueden transformar en un ente letal, ¿sí? Entonces, ese es un agregado
que por un evento se juntaron de repente y empiezan a actuar. O sea, muchas veces cuando las películas en donde está este pueblo de gentes todas inermes y llegan ahí los siete fantásticos y que han sido sometidos por otros, a ese grupo de agregado empiezan ellos a estructurarlos y los transforman en un sistema, ¿sí? Y cuando vienen los malosos, pues ya no se confrontan contra un grupo indefenso y miedoso y un agregado, sino se transforman con un sistema que puede contrarrestarlos. O sea, es por ejemplo, si decimos lo que queremos es nosotros el impactar en tal cosa, pues entonces hacemos una manifestación, traemos un grupo de gentes, empezamos a hacerlas y lo podemos activar y los podemos dirigir, ¿no? Y terminando eso se regresa a cada quien. Sí, no puedes llevarlos a que incendien algo. No, sí. Sí, sí. Entonces, ahora, un ejemplo de agregado sistémico es un club, por ejemplo. En un club, cada uno de los que usan el club son gentes independientes. Pero el club es un sistema porque ese tiene que organizarse para dar los servicios de que la cancha de tenis o el spa o la alberca y demás cosas, la membresía y demás. Entonces, el agregado que es todos los miembros del club, ellos se están se comportan como un agregado y usando el club. Si de repente el club está en peligro de que lo quieren cerrar o algo así, todo este agregado se puede materializar como un ente de apoyo, como un sistema para contrarrestar a aquellos que están yéndose contra el club. Y muchas veces una universidad es más fácil verla como un agregado sistémico que como un sistema. Una red sistémica es un ente que puede estar en forma de red o en forma de sistema. Como sistema, puede estar en ese momento como equipo de trabajo para hacer una tarea. Pero una vez que concluye la tarea, se desmantela y se constituye otra vez en red. Por ejemplo, si tú constituiste un equipo para hacer cierta cosa con integrantes diferentes de diferentes partes de la organización y a lo mejor con elementos externos y demás, para hacer una cosa, en ese momento eso es un sistema para un propósito, ¿sí? Pero una vez que lo cumplen, termina el proyecto y se integran después. Pero si vuelven a reunirse, ya no tienen que volver a integrarse y volver otra vez a constituirse en un equipo efectivo. Porque ya saben cómo jugar. Si yo estoy vendiendo parte de las televisiones a público, el cual no tiene interacción entre sí, le estoy vendiendo a un agregado. Y ahí lo que tengo que entender es cuáles son las características de los clientes de ese agregado que hacen que prefieran mis televisiones. Entonces mido el ingreso, mido la edad y demás y empiezo a ver cuáles son las características de mi cliente. Pero si uno de mis clientes son los hoteles y hay una cadena de hoteles que tiene 100 hoteles que en cada cuarto pone una televisión y además tiene un bar que tiene muchas televisiones,
Mi cliente no es un agregado, es un sistema. Y ahí yo no tengo que ir a hacer una encuesta para ver qué necesitan, sino tengo que ver quiénes son los tomadores de decisiones que están tomando las decisiones de dónde comprar, cómo y por qué. A su vez, si en los bares son bares que son parte de la cadena de hoteles, pues está dentro de mi esquema de empresa. O sea, también al convencer al hotel este que me compre para sus cuartos y para sus bares, ya lo tengo. Pero si los bares son bares, un grupo de los cuales está en una asociación de bares que está muy unida y demás, y otro grupo está en otra asociación de bares, pero que son antagonistas entre los dos, entonces yo tengo dos redes de bares que tienen un centro, que es la asociación, cada una asociación, y son antagonistas. Entonces, para vender, tengo que, por un lado, el entender cómo trabaja la red, y si yo logro el convencimiento de la asociación 1, ella me facilita el venderle a sus clientes. Y de la 2, ahora si veo que al estar trabajando con una, la otra lo va a encontrar contrario, tengo que hacer una estrategia distinta. Ahora, si además tengo un conjunto de bares que son independientes cada uno de ellos, ese otro lo puedo tratar como un agregado. En otras palabras, mis clientes tengo que ver si realmente se comportan como un agregado, como una red, como un agregado sistémico, o son un sistema. Y cada uno tiene una forma diferente de tomar decisiones. Una forma de pensar en poder es el grado de control que tienes. Entonces, si tú tienes al director general de una empresa, usualmente él tiene el control de los recursos y de humanos y económicos y demás para tomar decisiones que afectan a los empleados, a los procesos y demás. Todo ese control, podríamos que es su ámbito de control, es el poder que él tiene en términos de su posición como director de la empresa. ¿Sí? Si esa empresa es parte de un conglomerado y el director general del conglomerado, que tiene 20 empresas, es agente, tiene 5 hijas, y una de las hijas es la esposa del director con la cual estás hablando, es distinto que si ese director no tiene nada que ver con la familia del encargado de hasta allá. O sea que si yo empiezo a ver la red del director, a lo mejor hay un elemento que tiene él de poder, de decisión, a través de su influencia sobre un tomador de decisiones de un nivel mucho más alto. ¿Sí? Entonces, esa sería la parte del control. La segunda es la de la parte de influencia que tiene. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, también tenemos que ver que el director tiene que comprar una serie de cosas a proveedores.
Él no controla al proveedor, pero él tiene el poder de negociación de dar la orden de compra o no al proveedor. Si hay 100 proveedores que andan buscando mi orden de compra, yo tengo un gran poder porque yo estoy diciendo a ver cuál de los 100 merece mi orden de compra. Pero si solamente hay un proveedor que le vende a 20 empresas y la mía es una de las 20, entonces el grado de poder que yo tengo sobre ese proveedor, pues está al revés. El que tiene el poder sobre mí es el proveedor. Y ahí es cuando el esquema de poder de Porter, que habla de los proveedores, de los clientes y demás, pues ahí sale, se ve muy claro las cinco ejes de Porter, ¿sí? Hay que saber que hay al menos 5 fuentes de poder. La primera fuente de poder es la económica. Con dinero va a ir la gente, ¿no? Entonces, el que tiene el dinero es el que decide. Entonces, es el poder económico. El segundo es el conocimiento. Conocimiento es poder, dicen. El que sabe tiene el poder. Ahora, es otra fuente, no son exclusivas, pero ya tenemos, o sea, el dinero, el económico, el poder, ¿sí? La tercera es el poder político, es las influencias que tiene sobre la estructura mayor, ¿sí? Que tiene los contactos con las altas esferas de toma de decisiones, el poder político, como el, si es el yerno del mero chairman, pues es la tercera. La cuarta es el poder ideológico. Si todos somos de la misma secta, y entre la secta hay una hermandad, pues también, ahí ideológicamente, muchas veces los que estamos de este lado, vamos a decir, comulgamos con la ideología del partido A o del partido B, y esa puede ser una de las diferencias. O los que creen que los de un color son mejores que otro, etcétera. Entonces la ideología es la siguiente: o los del norte somos más que los del sur, o los prietos son más o menos que los morenos, o ahí el poder ideológico. Y el último es el poder físico. ¿Qué es el poder físico? Si yo puedo físicamente afectarte, yo tengo poder. ¿Cómo te puedo afectar? Primero, si yo soy una gente musculosa, además karateca y demás, pues yo puedo agarrar y físicamente agredirte, yo tengo poder. Pero si yo soy enclenque y demás, pues a lo mejor no necesito eso. Yo soy amigo de la policía y yo puedo decirle a alguien que te vaya a arrestar. Entonces, yo puedo ser amigo de algunos otros y puede haber otras consecuencias. Ya no quiero adentrarme en esas, ¿sí? Pero el poder físico es la quinta fuerza. Entonces, usualmente, el que tiene el poder de una de esas partes empieza a tener componentes de las otras partes asociadas. O sea, no necesito tener yo un gran poder de las 5, sino alguien que tenga un gran poder ideológico, puedo tener yo un beneficio económico, puedo tener una protección física, puedo tener
también una protección política y puedo tener yo un conocimiento alrededor, ¿sí? Entonces, si quiero irme más a fondo, entonces empiezo a estudiar mi estructura de poder, la fuente de poder, y si yo ya quiero el actuar con esa gente y digo, a ver, ¿cuál es su problema y cuál es su fuente de poder? Y a mí empieza a ver cuál es la forma que puedo actuar sobre esa. Esto aplica a pymes medianas y grandes, ¿sí? Por ejemplo, el esquema pyme usualmente son empresas familiares. Entonces, la dinámica de poder de la familia usualmente está presente en esas empresas, ¿sí? Entonces, a nosotros nos sucedía una empresa pyme chica en donde está trabajando el señor como el dueño de la empresa, está el hijo ahí trabajando también, y entre los dos en esa empresa están funcionando bien. Pero resulta que el señor, por X o Y razón, tiene una relación extramarital con otra persona y es descubierto. Entonces ahí la pregunta es, ¿en qué coalición está el hijo que está trabajando en la empresa? Si ese hijo está en la coalición del padre, va a resentirlo, pero lo va a considerar un tanto natural. Pero si resulta que está en la coalición de la mamá, va a tomar el acto del padre como una traición a su gente. Y entonces, de repente, el señor va a tener trabajando a alguien que a él lo considera como un traidor. Esa situación se puede poner gravísima. Entonces, para nosotros fue un diagnóstico inmediato, lo hicimos y pudimos evitar que hubiera un desenlace muy negativo, ¿sí? Entonces, mucho de la estructura de poder en las organizaciones chicas, pero también medianas y hasta grandes, ¿sabes? La familia es una de las cosas. Y sí, y la familia no quiere decir que es una familia chiquita. Hay familias que tienen empresas muy grandes también. O sea, pero esta es una de las estructuras que está atrás de lo que es la estructura de poder, la red familiar y la estructura de poder de la red familiar. Ahora hay corporativos que no son de ese estilo. O sea, hay diferentes formas, pero en principio no es complicado establecer la primera hipótesis de estructura de poder. La clave es que en la primera hipótesis, si no se comprueba la veracidad, empieza uno a caminar sobre supuestos no comprobados que son un gran peligro, y la cantidad de supuestos falsos que uno asume son enormes. El aprendizaje profundo está en los supuestos que nosotros hacemos sobre las personas, grupos y demás, comprobarlos y saber que gran medida de ellos son falsos. Y al saber que son falsos, aprende uno y va uno mejorando su capacidad de ver la esencia real de lo que uno tiene enfrente. Para empezar, deberían poder pintar
lo mejor posible lo que tienen enfrente de sí, tanto que depende de ellos como que influye de ellos. Y esto quiere decir el sistema donde están, del cual son parte, y la parte de red, la parte de campus en las que están. O sea, como irse a dos niveles hacia arriba de su lugar al sistema más grande o al, vamos a decir, al campo sistema más grande y más grande, ¿sí? Y después hacia abajo entenderlo, ¿sí? Número uno, ¿sí? Segundo, el ver hacia dónde quisieran ir. Pero la tercera es ver cuál es su rol que tienen actualmente en término de cómo están actuando en base a dos características generales básicas que Kotter ha definido muy bien. Y una es el esquema de supervivencia y el esquema de mejora, ¿sí? O sea, Kotter habla de que la naturaleza nos ha dado dos tipos de sistemas donde estamos comportándonos. Uno que nos permite sobrevivir y para los cuales teníamos que ver muy claramente dónde estaba el tigre para que no nos comiéramos, ¿sí? Entonces teníamos que estar muy claro dónde están nuestros enemigos y nuestras amenazas y actuar con objeto de lidiar o correr de esas, ¿sí? Pero al mismo tiempo también está el esquema para aprovechar las oportunidades de los que tienes. Esos dos esquemas son indispensables para la supervivencia de las gentes y de las empresas y demás. Pero ¿qué pasa? Que a veces el esquema de supervivencia es el que domina. Y por estar tanto en la supervivencia, el aprovechamiento de las oportunidades, de la innovación y todo lo nuevo, se baja hasta niveles que nos hacen peligrar, porque no producimos nada de lo que tenemos que tener para los nuevos ambientes. Y este esquema de supervivencia está hecho tanto por elementos reales como por elementos virtuales. Entonces, el esquema de supervivencia, si va uno más a fondo, empieza a detectarlo que 4/5 partes de las amenazas son virtuales o más, ¿sí? Porque en el pasado hubo una amenaza real que nos hizo que nos alertáramos contra algo, pero como ya no existe, de todos modos nosotros la consideramos real porque sí desapareció y la seguimos viendo que se reproduce en muchos lados. Y por estar viendo las amenazas, entonces nos evita colaborar con todos aquellos que vemos como amenaza, pero no son amenaza. Entonces, si tú ves 5 veces más gentes como amenaza, si hay una gente que es una amenaza real y hay 19 que no son amenaza, y tú estás actuando como si hubiera 20 con amenazas, pues caminas muy difícil en tu lugar. Ahora, el ver las oportunidades también es algo que tienes que ver. Primero, tienes que dejar de ver como amenazas a muchos de ellos y verlos como oportunidades. ¿Pero oportunidades para qué? Para que tú vayas hacia los lugares donde quieres, pero también una oportunidad de que otros
que tú estimas o de los cuales tú dependes también avancen. Entonces, si tú te vuelves el portador de la búsqueda de oportunidades, no para ti nada más, sino para aquellos con los cuales te identificas y de los cuales que dependes, y tú les llevas esas oportunidades a ellos, te vuelves alguien mucho más valioso. Más aún, si tú te vuelves alguien capaz de el generar beneficios para la gente en el momento y con los elementos que tienes, empiezas a destilar una miel alrededor de ti que te va abriendo puertas. Entonces, por un lado tienes que combatir tus amenazas que no son reales, identificar tus amenazas reales. Pero ahí hay que saber que siempre es mucho más las... Número dos, hay muchas cosas que son restricciones que tú tienes, que te las impusieron. Y que de alguna forma, por una situación X, tú ya dijiste, yo no puedo hacer tal cosa. Pero eso obedeció a un evento hacía muchos años, man. Pero ya no existe. Y sigues como si hubiera esa restricción y te sigues estrellando contra esa puerta que ya no existe. Después está el autosabotaje que te haces, en la cual tú mismo te limitas. Entonces, todo ese mundo de miedos, amenazas irreales, autosabotaje, restricciones autoimpuestas, en la medida que tú te vuelves más conscientes y lo vuelves y empiezas a hacerlo un lado y abrir todo eso a verlos como oportunidad para ti y para otros, el camino empieza a ser mucho más prometedor y más grato.